Jaime Blanco, director de la Oficina de los Clubes para la Liga Española, explicó que la inversión para el Plan Impulso ya tiene resultados para clubes de primera y segunda división. Evidentemente es un proyecto que está vivo, los clubes siguen invirtiendo, más o menos, para que te hagas una idea, de alrededor de los 2.000 millones de euros, los 2 billions americanos, se han utilizado la mitad, ¿vale? Alrededor de 1.000 millones. Tenemos como 400, 500 millones de euros que están en liga esperando a ser repartidos en clubes y justamente hoy nos llega el último de los pagos del fondo de inversión de CVC que trasladaremos a los clubes conforme nos vayan presentando iniciativas. Estamos como a mitad de camino aún de efectivamente tener todos los fondos invertidos. Lo que hemos visto es un cambio que vemos año a año cada vez más veloz en todos los clubes. Yo creo que principalmente vemos un cambio a nivel de digital. Vemos cómo los clubes empiezan a abrir perfiles en distintas redes sociales, en distintos idiomas, van seleccionando sus mercados estratégicos en los que quieren trabajar a nivel internacional. Vemos cambios en las marcas, trabajando la marca de forma más general, ordenada, etcétera. Y luego, evidentemente, los cambios que son más visibles son los que hacen en sus infraestructuras. Aquí destacamos dos, ¿no? Tenemos ciudades deportivas, el caso de el Betis, por ejemplo, que ya ha finalizado la ciudad deportiva, o el caso de Eibar, que está a mitad de camino, ¿no? Está en las obras y tiene la ciudad deportiva medias. La segunda parte de las inversiones en infraestructuras, pues son los estadios, ¿no? El caso más rápido ha sido la transformación del estadio del Villarreal, pero a día de hoy tenemos el caso del Mallorca, que ha estrenado un campo absolutamente nuevo. Entonces tenemos esos campos finalizados o campos que están en previsión de finalizarse o de hacerse, como es el caso del Betis, ¿no? Que también va a remodelar su estadio. Aparte de esto, pues vamos viendo pequeñas actuaciones. Yo sí que me gustaría destacar es que la mayoría de clubes estén interviniendo en sus estadios o no, lo que están haciendo es ampliar sus zonas de hospitality, ¿vale? Creo que los resultados son visibles, pero dentro de un año, de dos años, de tres años, ahí es cuando vamos a verlo, ¿no? A verlo en todo su esplendor, cuando veamos los estadios finalizados, generando más ingresos, generando mejores experiencias para los aficionados, teniendo clubes más grandes en redes sociales. Yo creo que ahí es cuando vamos a verlo en todo su esplendor. Lo que se estableció es que un máximo del 15% de esos 2 billones, que al final eran 1.900 millones, estamos hablando de 300 millones de euros que los clubes pueden destinar a cancelar deuda. La deuda que se tiene en cuenta pues es deuda que tenga con otras empresas, con otros clubes, con proveedores. Aquí no, en el fútbol español los clubes no tienen deudas con las administraciones públicas porque, bueno, por ley no se puede y eso está resuelto. Pero bueno, a día de hoy los clubes de esos 300 millones, más las cifras redondas, han utilizado el 90% más o menos del total. O sea, que estaríamos entre 270 y 280 millones utilizados para cancelar deuda. Al final era algo, bueno, pues nosotros tenemos un equipo que hemos estado controlando eso. Los clubes nos tenían que presentar ese certificado de que tenían esa deuda, lo validábamos, se le pagaban los fondos y luego se justificaba ante la liga de que esos fondos habían sido transferidos a la persona, o sea, a la persona, a la empresa o entidad a la que se le debía dinero. Sí.
Aquí, yo creo que España es una de las grandes potencias a nivel de cantera en el mundo, pero sí que lo que es cierto que dependía, bueno, del trabajo individual brillante que hacen los clubes, ¿no? De forma individual. Aquí el plan de cantera es lo que ha intentado trabajar o lo que hemos intentado trabajar de forma bastante exitosa es sentar las bases de unos, digamos, vamos poniendo unos niveles con una serie de requisitos para estructurar de forma profesional y ordenada el desarrollo profesional a nivel de las canteras de los jugadores, ¿no? Entonces, ha habido un control bastante exhaustivo con unos requisitos que se han puesto a todos los clubes, niveles de acreditación que los clubes iban adquiriendo conforme iban llegando a ciertos hitos de dotar personal a las estructuras, dotar de carreras duales para que los jugadores puedan compaginar los entrenamientos y también pues tener esa ese desarrollo personal, de educativo, etcétera, dotar de psicólogos a las estructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte ha sido clave y se ha trabajado de forma excelente y tenemos un alto grado de cumplimiento, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo que nos va a permitir es tener estructuras de cantera cada vez más robustas que puedan producir o sacar adelante jugadores con un alto componente personal, educativo, profesional y futbolístico, ¿no? Que cumple un poco, hagamos el famoso 360 de tenemos a este jugador que es completo a todos los niveles. Que han invertido en el deporte, lo que se están dando cuenta es que la industria del deporte se está profesionalizando, está creciendo, que ha venido trabajando pues, de forma positiva y que tiene proyección para seguir creciendo. Entonces, un poco la idea de tener un fondo que se sume a esta aventura del fútbol, pues es para maximizar los crecimientos, para intentar, pues en el caso de Liga, es pues ser una liga más grande, con clubes más grandes, porque al final el grueso de la inversión va a los clubes para que ellos puedan crecer más, puedan generar más ingresos, puedan responder a los aficionados mejor, puedan tener mejores estadios, puedan llegar más lejos a nivel internacional, etcétera. Entonces, ese es el foco principal. Para mí es normal ver cómo otras ligas experimentan o están analizando este tipo de acuerdos, especialmente bueno, pues en ligas que son grandes y que tienen una repercusión grande, pues como es el caso de México, Brasil, que también se ha hablado, etcétera, ¿no? Yo creo que es algo normal y que si se trabaja de forma adecuada, si se confía en los gestores, si se apoya, si hay un crecimiento, si los clubes están convencidos, pues estoy seguro de que habrá un crecimiento de las ligas.